Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta octava edición de Entretiempo, este ciclo por la pantalla de Unirío TV, destinado a visibilizar todo el deporte universitario aquí en media hora de comunicación por la pantalla de la televisión universitaria. Y este lunes han cerrado las inscripciones para la edición número 31 de los Juegos Interfacultades, que darán comienzo en su instancia interna, eliminatoria dentro de cada facultad, desde el próximo lunes en la disciplina fútbol. Compartimos la palabra de Gustavo Biglione, quien es el coordinador de estos juegos, que esto nos decía. Hicimos el sorteo y la recepción de las inscripciones de los torneos internos de los Juegos Interfacultades de este año. Hemos tenido en algunos deportes, como siempre, en el caso del fútbol y el fútbol de salón, es donde más equipos ha habido inscriptos y en donde se van a jugar en algunas facultades internos. En otras facultades ha habido un solo equipo inscrito, por consiguiente pasa directamente a la ronda final. Y en otros deportes, como el caso del vóley femenino, también va a haber una interna en ingeniería, donde se van a jugar dos partidos, partido y revancha, y si hay un ganador de cada uno de los partidos diferentes, se jugará un tercero. Para todo eso, en el caso de los deportes de gimnasio cubierto, vamos a esperar para empezar una vez que esté finalizado el piso del gimnasio mayor, para el caso de fútbol de salón, de vóley y de básquet, de esa manera darle una mejor infraestructura para la disputa de estos juegos. En el caso de fútbol 11, va a comenzar la semana próxima a partir del día lunes. Va a comenzar el caso de fútbol de campo, fútbol 11, y en caso de fútbol de salón, también es muy posiblemente que comience la semana que viene, pero eso todavía no tenemos definido el día de disputa. La fase de esta de los internos va a finalizar a mediados de junio, antes que termine el primer cuatrimestre, y el torneo fase final va a comenzar durante el mes de septiembre. Durante todo el mes de agosto se va a hacer toda el tema de folletería, de promoción y de todo eso, para una nueva inscripción para la fase final en todos los demás deportes. Y está previsto que más o menos a mediados, fin de septiembre, comience la disputa de la fase final de estos juegos. Además, desde la Federación Universitaria de Río Cuarto destacaron la importancia que tienen los Juegos Interfacultades. En diálogo con Julián Aguilera, quien es el secretario de Deportes de la FURC, mencionaba al respecto. Los interfacultades se vienen haciendo desde hace unos años ya. Para hacer por ahí un poquito de historia, los interfacultades empezaron más o menos en el 2014, como un principio se hacían ante otros tipos de torneos, pero más que nada la organización como interfacultades empezó del 2014, que la Federación Universitaria con los centros de estudiantes en conjunto se viene trabajando. En el 2016 se pudo dar un salto, ya que se presentó en el Consejo Superior un proyecto para que todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la interfacultad sea parte del presupuesto de la UNI. Antes se tenía que pedir financiamiento todo el tiempo, entonces ahora es una actividad más de la UNI, digamos. Eso nos pareció muy importante, fue un salto bueno en cuanto a la organización. Y este año se va a empezar a hacer en una parte seguramente estos internos que se dice, que son todos los equipos de facultades para el campeón que va a representar a cada centro de estudiantes. En la segunda instancia el torneo va a pasar entre facultades, quiere decir que humanas contra exacta y las otras facultades de la misma forma. En ese sentido, nosotros celebramos estas actividades porque hacen a la participación del estudiante un poco fuera de las aulas, en vínculo más con la universidad, y también entendemos que es importante para que estos espacios se sigan defendiendo, sabiendo que hay un problema presupuestario, no mandan plata de la nación. Entonces estas actividades son importantes realizarlas y defenderlas también, porque la situación lo amerita, digo, y en cada aspecto de la universidad que se va desarrollando hay un desfinanciamiento, no mandan la plata, y por eso me parece que además de realizarla, ponerse la bandera y la camiseta para defender la universidad pública y todo lo que representa, que son estas actividades
que como estudiantes nos encuentran a realizar un deporte con lo que tiene que ver con el tema de una vida saludable y demás, nos parece importantísimo. Entonces celebramos todas estas actividades y que además entrelazan las distintas carreras. Digo, que pueda jugar un equipo de exacta con uno de humanas, con uno de veterinaria, con uno de ingeniería, genera también vínculos entre distintas carreras que después pueden salir otros proyectos en base a las charlas que se hagan entre los partidos y demás. Entonces nos parece muy bueno. Pasando a las disciplinas federadas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la jornada de ayer se disputó una nueva fecha, la número 9 del básquetbol femenino, torneo organizado por la Asociación Río Cuartense. Universidad cayó frente a Centro Cultural Alberdi por 72-47, a pesar del esfuerzo de las goleadoras Ábalos con 16 unidades y Becker con 12 puntos en este partido disputado en cancha de Centro Cultural Alberdi. Y de la rama femenina pasamos al básquetbol adaptado, porque este domingo se va a desarrollar una nueva fecha de la Liga Provincial, la número 3, que será aquí en la ciudad de Río Cuarto, concretamente en la cancha de Gorriones. Desde las 12 horas, por la fecha número 3, decíamos, de la Liga Provincial, Bolívar de Carlos Paz se enfrentará a Sica de la ciudad capital, mientras que los Halcones, quienes oficiarán de locales, se enfrentarán a la Fundación de Discapacitados de Altagracia. Desde las 12 horas, insistimos, y la invitación hecha para asistir a la cancha de Gorriones a disfrutar del básquetbol adaptado. Y antes de hacer la primera pausa, dejamos una invitación en el amplio abanico que ofrece la Dirección de Deportes de nuestra universidad. Se trata de la actividad de trekking que tiene lugar en la universidad los días martes y jueves de 17 horas a 19, y el lugar de encuentro es la cancha de atletismo en el bajo del campus universitario. Esta actividad está coordinada por el profesor Silvio Fara y para mayor información se pueden dirigir a la Dirección de Deportes al teléfono 4676-128. Y con esta invitación hacemos una pausa, la primera de este entretiempo, ya volvemos. A poco más de un mes de la máxima cita futbolística, el Mundial de Fútbol en Rusia 2018, desde Unirío TV y desde Entretiempo, decidimos aprovechar la ocasión para conocer un poco los países participantes del Mundial de Rusia 2018. Concretamente, vamos a conocer el anfitrión y también los equipos con los que compartirá Grupo Argentina. En esta ocasión aprovechamos para conocer la historia de Rusia con la palabra del profesor Eduardo Hurtado del Departamento de Historia de esta Casa de Estudios. Desde que se asentaron los primeros grupos de sármatas, escitas y los eslavos, que son los primeros grupos que, digamos, la historia da cuenta de asentamientos en esa zona, ha tenido la particularidad de ser heterogéneo, porque además es el país que ha sido invadido permanentemente por los grupos asiáticos. Por eso también tienen esta particularidad, son europeos y asiáticos. Los grupos asiáticos, por allí, el primer país que invadían, la primera región que invadían, desde Genghis Khan en adelante, era la zona del Ducado de Moscovita o la zona de los dominios de lo que hoy es la capital rusa. El Estado ruso es una creación de los normandos. Rurik el Normando instala la capital en uno de los lugares donde creo que se va a jugar, que es Novgorod, por allí por el siglo XI aproximadamente. Después sus descendientes lo van a trasladar a Kiev, a la capital. El más famoso de todos los descendientes de esta dinastía es Iván el Terrible IV.
Iván el Terrible, que es el que le da un poco la primera unidad al Estado ruso. De todas maneras, los creadores del Estado ruso van a ser los Romanov. Miguel Romanov es el primero que se instala como emperador, y los dos más emblemáticos de esta dinastía, digamos, emblemáticos porque le van a ir dando un perfil imperial al Estado moscovita, es Pedro el Grande, que es el primero que realiza la gran consolidación y expansión de Rusia, creador, algunos dicen, de la Rusia moderna. En realidad es de la occidentalización o la europeización del Estado ruso. Esto lo continúa Catalina II. La importancia de no solo proseguir la campaña de europeización, de hacer un Estado europeo en cuanto a educación, cultura, sino también en cuanto a hacerlo intervenir en las negociaciones de poder en Europa. Los Romanov se extienden en el poder hasta todo el siglo XIX y principio del siglo XX, donde tienen la primera derrota en cuanto a el avance hacia el Pacífico, que es la guerra ruso-japonesa de 1904. Eso ya comienza a anunciar malestar, o por lo menos conflictividad interna en Rusia, que se agrava con la Primera Guerra Mundial. La participación en la Primera Guerra Mundial le genera más problemas que éxitos. Terminan de alguna manera generando o posibilitando lo que es el movimiento revolucionario menchevique primero y bolchevique después, y el cambio de inclusive de denominación. Deja de ser el Estado ruso y comienza a construirse ese monstruo que va a ser la Unión Soviética, ¿no? Que se consolida después de Lenin con Stalin, pero se consolida en la Segunda Guerra Mundial, digamos, es el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Allí aparecen los grandes líderes soviéticos, de Khrushchev, quizás a Gorbachev, donde en esta competencia de este mundo bipolar con Estados Unidos y con el capitalismo, termina de alguna manera en las reformas de la perestroika, que aquel gran bloque que había avanzado sobre Ucrania, Bielorrusia, los países que fueron, digamos, satélites de esa ese gran coloso que era Rusia, termina desmembrándose. Esos países terminan teniendo o recuperando su autonomía, su independencia, y Rusia termina consolidando de todas maneras su poder territorial, ¿no? Es realmente, el caso de Rusia es una historia muy, muy, muy interesante para verlo, ¿no? Además, los continuos cambios, por ejemplo, el caso de no siempre la capital estuvo en Moscú. El caso de Pedro el Grande, en algún momento la va a trasladar a, habíamos dicho antes, Novgorodki, y va a construir San Petersburgo, para trasladar allí la capital, por ejemplo, ¿no? Después ya, con el zar Alejandro, retorna a Moscú, y finalmente, bueno, la Revolución Rusa, digamos, allí va a tener la sede la Unión Soviética, ¿no? Luego de unas didácticas y enriquecedoras palabras del profesor Hurtado acerca de Rusia y su historia a lo largo de todos estos años, pasamos a la realidad concreta del deporte universitario, porque el torneo de futsal que tenía previsto inicialmente comenzar en la jornada de ayer miércoles se ha postergado debido a las inclemencias climáticas una semana, o sea que será el miércoles 16 que inicia en el anfiteatro municipal con los partidos entre Abasto Fútbol Club y Deportes Río Cuarto, y también Deportivo Río Cuarto ante Santa Paula de Carnerillo.
mientras que el viernes 18 siguiente aquí en el campus universitario será duelo entre los elencos académicos Universidad B frente a Universidad A y también el Barça se enfrentará a Asociación Atlética Estudiantes. Y también como anticipo nos vamos al fútbol femenino porque este domingo habrá una nueva fecha, la número 4 del torneo Apertura y en cancha de Municipal tendrán acción ambos elencos académicos. Desde las 11 horas, Fusión Fútbol Club frente a Universidad Verde y desde las 2:30 el elenco blanco enfrentará a Atlético San Pacho. Y con esta información del fútbol femenino, marcamos la segunda y última pausa de este entretiempo. Ya retornamos. Iniciamos el último bloque de este entretiempo para conocer cómo está trabajando el softball, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Dialogamos con el profesor Carlos Ceballos, que nos comenta cómo es el trabajo, nos menciona cuáles son las competencias y nos anticipa la Copa Revolución que tendrá lugar a fines de mes en la universidad. El softball, como todos los años, siempre se hace en varios niveles de competencia, que es infantiles, mayores, varones y mayores mujeres. Y se hace a nivel recreativo y de aprendizaje también. Esos son todos los niveles que se manejan en la universidad desde siempre, desde que estoy yo, que hace 39 años, se maneja a ese nivel. Las prácticas se están dando los días martes, jueves y sábado, siempre en el campus universitario y bueno, la afluencia de gente no es mucho tumulto, pero hay buena cantidad de gente en las prácticas, a pesar de, bueno, este último tiempo no nos ha ayudado el clima, pero la gente, y todos los sábados se hace una competencia siempre, o amistosa o de nivel de competencia, ya sea provincial o nacional. Justamente en lo que refiere a competencia, ¿cómo viene tanto la rama masculina como la femenina? Bueno, en la rama masculina nosotros estamos compitiendo en una liga que es propia, la de Río Cuarto, en donde están compitiendo los equipos de Universidad Nacional Río Cuarto, Centro de Educación Física número 11 y un equipo de Tío Pugio, cerca de Villa María, donde está compuesto algunos jugadores de Córdoba, de Tío Pugio mismo y de Villa María. Esa liga se hace en dos ruedas, esta es la segunda, se hizo la segunda, el segundo partido en Villa María, en Tío Pugio. El tercer partido de la primera rueda se hace en Río Cuarto el día 13 de este mes, o sea el domingo que viene. Y bueno, por ahora vamos primero. ¿Y con respecto a lo que fue la participación femenina? Las niñas participaron en Rosario el fin de semana pasado, en un torneo regional que siempre se hace en Rosario y bueno, que somos invitados especialmente y a pesar de la distancia ellos hacen un torneo de la región y salieron segunda las chicas con buenos resultados. Por último, profe, coméntenos cómo viene la organización de cara a la Copa Revolución, qué días tendrá lugar y cómo viene la confirmación de los equipos. Bueno, la confirmación del equipo siempre se complica porque esperamos hasta último momento el tema de la confirmación. Siempre hay que darle lugar a la gente que viene de más lejos de que confirmen más tarde. Pero hasta ahora hay 6 confirmados efectivos y hay 2 equipos que están ahí fluctuantes en su confirmación, pero creemos que vienen. El fin de semana pasado me llamó el técnico del equipo más importante que hay en la región, que es un equipo Mayú de La Pampa, que fue campeón el año pasado. Y bueno, si es 8 equipos, es un torneo interesante por 3 días que se hace el fin de semana del 25 de mayo. Creemos que en este torneo, como el del año pasado, haya buen nivel de competencia, porque el año pasado tuvimos gente hasta de la selección jugando
Y bueno, este año espero que vuelvan. Ha sido un torneo exitoso desde el año pasado. Espero que este año se repita. Antes del cierre nos queda el anticipo de lo que va a ser el fútbol infanto-juvenil y también el fútbol masculino de primera división. En infanto-juvenil, Universidad tendrá acción por desdobladas en todas sus categorías. Algunas categorías se enfrentarán a Deportivo Río Cuarto B en sub-15, sub-13, sub-17 y también en 2007, mientras que la categoría 2009 y 2008 se enfrentarán a el elenco C de Renato Cesarini. Y por último, el adelanto del fútbol de primera división masculino. Universidad tendrá acción el día lunes por la fecha número 8 de este torneo Apertura, ocasión en la que visite a Asociación Atlética Estudiantes desde las 21:30 del día lunes, insistimos. Y con esta información llegamos al final de este octavo programa de Entretiempo. La idea y la invitación para que nos sigan en las redes sociales y también nos acompañen la semana que viene. Continúen con la programación de Unirío TV. Muchas gracias.